Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Es un gusto volver a verlos por aquí. Es un gusto estar nuevamente junto a ustedes. Un placer, como siempre. Yo soy Jano Reyes. Para los que no me conocen, estamos transmitiendo directamente desde la plataforma de Skyward Community. Es el fondo de inversiones de toda la tecnología de Skyway. Hoy, como todos saben, vamos a tener la llegada para todo el mundo. Realmente todo el mundo puede ver esta presentación de tecnología, esta presentación de la tecnología de Skyway, que es el nuevo sistema de transporte mundial, que es toda la tecnología aplicada en el transporte, un transporte realmente futurista, un transporte que viene a quedarse no solo para trasladar personas, sino también para trasladar todo tipo de cargas, inclusive hoy en día ya hay mucha demanda de diferentes países del mundo que están necesitando implementar este sistema en diferentes naciones. Así que yo voy a tener el placer en este momento de presentarles todo lo referente a la tecnología de Skyway. Vamos a hacer un repaso en la historia del transporte. Al mismo tiempo, vamos a ir hablando de toda la evolución que ha ido teniendo este medio de movilidad y cómo nosotros nos estamos preparando para poder desembarcar con obras en todos los rincones del planeta. Skyward Community es el fondo de inversiones del sistema de transporte mundial. Así que, no sin antes presentarme rápidamente, paso a presentarme para poder iniciar este webinario del día de hoy. Tal como ustedes lo ven ahí, yo soy Jano Reyes, de la República Argentina, más específicamente de Tucumán, Argentina. Para todo el mundo, represento a Skyward Community y en este momento tengo el agrado de presentar la tecnología de la compañía. Yo soy especialista en network y neuromarketing, conferencista y motivador. También soy formador de líderes y equipos de producción, presentador de negocios y productor de eventos internacionales. Es para mí un placer hoy en día representar a nuestra compañía y llegar a todos ustedes. Bueno, sin más demoras, vamos a entrar en tema en cuestión, es la tecnología, pero sabemos que a lo largo de la historia, todo lo que significa el transporte terrestre, sobre todo el transporte tradicional, si lo pudiéramos llamar así, ha generado diferentes factores de problemas o inconvenientes para la humanidad toda. En algún momento fue muy necesario que existiera sistemas de transporte y de hecho fue muy beneficioso para todo tipo de acciones, para que las personas puedan trasladarse, para que las cargas puedan llegar a destino, para que sea mucho más rápido. Ha habido una evolución, sí o sí, eso no lo podemos negar. Hubo una evolución como lo es en toda la historia de la humanidad. Poco a poco, con el paso del tiempo, se ha ido evolucionando en muchos aspectos y también en el transporte. Pero desde hace un tiempo, desde hace mucho tiempo, diría yo, el transporte necesita una evolución radical. Sí, se ha evolucionado en el diseño de los vehículos, se ha evolucionado en el formato, por ahí en que hoy en día algunas automotrices están implementando el sistema de la no contaminación a través de vehículos híbridos, pero hay problemas de fondo que son problemas radicales que no dejan de existir. Y para eso ha llegado Skyway, para erradicar todos esos problemas grandes que causa el sistema de transporte tradicional. Nosotros tenemos aquí un análisis de algunos de los cuatro problemas fundamentales en toda la humanidad, en lo que se refiere al transporte, que por ejemplo, por un lado podemos hablar de la sobrecarga de rutas de transporte, sabiendo que hay vehículos de gran porte que en realidad no deberían ir por donde van los vehículos de familias, los vehículos más pequeños, pero así lo es. Entonces hay una sobrecarga y eso lo que genera es mucho atasco, mucho embotellamiento. Por otro lado, también tenemos una falta de seguridad muy grande. Es eso lo que lo vemos día a día cuando podemos experimentar los accidentes que hay en todo el mundo, no solo de animales, porque sí vemos muchos animales al costado del camino muertos, pero también vemos que muere mucha gente en accidentes de tránsito,
Y no solo que mueren, sino que muchos quedan lisiados también para toda la vida, gracias a la problemática de la falta de seguridad en el transporte. Por otro lado, también tenemos la contaminación ambiental. Esta contaminación ambiental que es generada por el sistema de transporte tradicional, muchos todavía no se ajustaron a poder tener una actualización en los motores, en la fabricación y demás. Entonces siguen contaminando. Y por otro lado, una gran problemática existente es el alto consumo de energía. Poco a poco se va desabasteciendo la energía del planeta. Hay muchos recursos naturales que de por sí nuestro planeta es muy rico en todo lo que es ecología, pero la mano humana cada vez con tantas cosas que va implementando va quitándole toda esa energía del planeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hicimos un análisis de mercado que el resultado de todo esto es que en el año 2019 el 55% de los habitantes de la ciudad ocupan un espacio y hay 7.7 mil millones de personas, pero en el año 2050 todo el espacio geográfico de nuestro planeta será ocupado en un 68%, donde se calcula que habrá 9.7 mil millones de personas. Obviamente todo esto termina en que va a crecer la población, pero al mismo tiempo también va a crecer toda la urbanización. Eso significa que al crecer la cantidad de personas, al crecer la urbanización, va a haber menos espacio físico. Si sabemos que va a haber más personas, va a ser necesario que haya más vehículos. Y al haber más vehículos, va a ser necesario que existan más rutas, y para que haya más rutas, obviamente hay que deforestar más todo el planeta, o sea, destruir bosques, destruir lugares ecológicos donde hay vida de animal, de lo que convive siempre, ¿no? La flora y la fauna. Entonces, esto va a tener que ser destruido para poder cubrir las necesidades de los seres humanos para movilizarse. Esto realmente no es un buen pronóstico porque va a generar todo lo que nosotros ya vemos hoy, como por ejemplo esta imagen que ven aquí, que es la congestión vehicular, lo van a ver duplicado o triplicado. Nosotros estamos avanzando, el tiempo no se detiene, el tiempo no nos va a esperar y obviamente al ir avanzando los años va a haber un crecimiento, sí o sí, poblacional, ¿no? Y todo esto va a hacer que pueda desarrollarse o desencadenarse un caos vehicular mayor al que ustedes ven hoy día a día en las calles. Entonces, para esas problemáticas es que nosotros realizamos este análisis. Ahí ven otra imagen más de la congestión del tráfico que se produce cuando el volumen del tráfico o de la distribución normal del transporte genera una demanda de espacio mayor que el disponible en las carreteras. Entonces, toda esta problemática la estamos viviendo día a día. Por ejemplo, acá mostramos también que no solo en las carreteras se produce el tipo de problemas de tránsito, sino también en la parte marítima. Esto es cuando había quedado atascado en el canal de Suez, uno de los cargueros más grandes que hay en el mundo, por una maniobra y por poco espacio quedó atascado allí y no podía ni salir ningún carguero ni ingresar tampoco. Eso fue una problemática que a diferentes naciones que envían sus cargas y que dependen de las cargas que salen de aquí, del canal de Suez, perdieron cifras millonarias en dólares. Aquí vamos a ver otra imagen de ese momento justo cuando estaba atascado este carguero sin poder salir. Bueno, esta es una problemática también por falta de evolución en el movimiento de las cargas. Primeramente estábamos hablando en estas dos imágenes anteriores el problema de los vehículos terrestres de cuatro ruedas y ahora vemos el problema de los vehículos marítimos. No se ha actualizado la tecnología en el transporte. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Por otro lado, también tenemos los problemas ambientales que los habíamos mencionado anteriormente por la contaminación que por ahí emiten los gases, los vehículos con un sistema a combustión de petróleo,
emiten gases y dañan todo el ecosistema, toda la parte de la atmósfera y demás. La capa de ozono es muy dañada, pero también hay muchas compañías, muchas industrias que con su trabajo destruyen a través de todos los gases químicos y demás, van destruyendo toda la vida que realmente desencadena problemas en los animales, en la ecología y en las personas también. Esto es algo de lo que yo les hablaba anteriormente. Hay que destruir más bosques para poder construir nuevas carreteras. Y al destruir bosques, realmente estamos destruyendo la vida nuestra. Nuestra propia vida se va destruyendo. El ser humano por ahora no se da cuenta o no se quiere dar cuenta de que con estas acciones se está destruyendo a sí mismo. Porque cuando una vida ecológica necesaria, la cantidad de vida ecológica que tiene que haber en el planeta, nos daremos cuenta de que ya el aire, el oxígeno no será el mismo, no habrá árboles que puedan limpiar el oxígeno y purificar el aire, entonces prácticamente no podremos ni respirar. Vemos aquí en esta imagen cómo la mano del hombre tuvo que destruir también parte de la ecología, en este caso de este tren, para poder abrir un túnel y que pueda atravesar por allí este tren ferrocarril del sistema ferroviario. Bueno, aquí nosotros estamos viendo también un análisis sobre la consumición de la energía del planeta. Sabemos que el 91% está reflejando el consumo de energías que están aquí representados con el carbón, el gas, el petróleo y la energía nuclear. Y muy poco, hoy en día muy poco se está implementando los vehículos ecológicos o híbridos, solamente un 8%, y el verde, ese verde, esa franja verde pequeña es lo que representa la vida ecológica, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo hemos ido, en realidad, en lugar de evolucionar, dando pasos atrás. Bueno, aquí vamos a hablar del comienzo de los vehículos de movilidad, como por ejemplo este automóvil, miren ese diseño que tenía. Sí hubo una evolución, sí hubo una evolución en el diseño, en la potencia de los vehículos, comparado con este Lamborghini Tron. Miren ustedes la diferencia, la evolución en el diseño. Si hablamos de diseño, hubo muchísima evolución. Es así. Pero si vamos a ver un poco más adelante, también en el campo ferroviario, en los trenes, también hubo otra evolución en el diseño. Esto no es lo mismo como eran antes los trenes, totalmente tecnológico y demás. Pero hay un denominador común o un común denominador entre estos vehículos, tanto los automóviles como estos trenes. Siguen siendo vehículos que ocupan un espacio físico en la Tierra. Por más diseño nuevo que tengan, siguen siendo vehículos que ocupan espacio físico en la Tierra. Por otro lado, vemos aquí el metro de México cómo ha causado un accidente importante por la falta de mantenimiento o la falta de buena construcción de los pilares, de los cimientos de este metro, de las vías. Entonces, miren ustedes cómo también se puede lamentar inclusive vidas humanas cuando las cosas no se hacen bien. Es muy importante que la empresa cuando construye un sistema de transporte esté muy bien realizado. Por otro lado, aquí vamos a empezar a hablar de cómo algunas automotrices están implementando estos vehículos híbridos, vehículos ecológicos que contaminan mucho menos. Miren ustedes, ya hay aquí un avance, un vehículo con motor eléctrico, pero si ustedes se ponen a analizar, también está conectado a la energía que usa el planeta, la energía eléctrica para poder cargar las baterías de este vehículo. O sea, estamos igual utilizando las energías del planeta. Si hubiera
todo el parque automotor de todas las naciones tuvieran que utilizar este sistema de cargas para sus baterías, se vería muy reducida la energía del planeta. Y aquí vamos a ver a una persona realmente conocida a nivel mundial, el representante de Tesla, Elon Musk, está presentando un auto eléctrico, otro diseño de auto eléctrico de esta compañía. Pero miren lo que ha sucedido en esta noticia. Tesla reconoce el segundo accidente mortal en los Estados Unidos con un coche que circulaba en piloto automático. Ya es el segundo accidente que iba reconociendo Tesla con el diseño de estos coches circulando con piloto automático. Esto sucede cuando las compañías se apresuran por salir a operar en el mercado mundial o en la bolsa de valores y no se preocupan por la seguridad de las personas realmente, no se preocupan por la seguridad de las personas, que realmente deberían realizarse las pruebas correspondientes antes de sacar un producto al mercado y sobre todo un vehículo, ¿no?, que traslada vidas. Esto es totalmente irresponsable hacia las personas que van a ser tripulantes de estos vehículos. Bueno, en contraposición con todo esto, yo les voy a presentar aquí a este señor emblemático, a esta persona realmente admirable, como lo es el ingeniero Anatoly Eduardovich Yunitskiy. El ingeniero Anatoly Eduardovich Yunitskiy es de origen bielorruso. Este gran científico, esta mente brillante, como yo le llamo, tiene más de 200 inventos científicos. Es creador de más de 20 monografías. Es director de dos proyectos de la ONU y es algo que no es menor. No cualquier persona puede ser director de dos proyectos de la ONU. Por otro lado, es el jefe de las empresas de Skyworks Community, perdón, de Yunitskiy String Technologies, que trabaja en conjunto con el fondo de inversiones Skyworks Community para la marca Skyway, que es el nuevo sistema de transporte mundial. Anatoly Yunitskiy ha creado toda esta tecnología, la cual ustedes ahora van a conocer, que es Skyway, cómo se desarrolla y demás. Pero no solo eso, sino que también existen otros proyectos que son beneficiosos altamente para toda la civilización humana. Pero hoy vamos a hablar específicamente de la tecnología de Skyway. Él es el creador de todo esto. Y vamos a citar una de sus frases o uno de sus pensamientos. Nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como de aviación, ferrocarril y de automóviles. Constructor general de Skyway, Anatoly Yunitskiy. Esta frase, este pensamiento o esta ideología es de sus propias palabras, que estamos creando una industria de transporte no inferior a las industrias de la aviación, ferrocarril y automóviles. Miren esto, lo que ven aquí en estas imágenes, realmente es lo que la humanidad estaba esperando. Algo que realmente brinde soluciones radicales para todas las necesidades de los seres humanos en materia de transporte y movilidad. Estos vehículos, como ustedes los ven acá, son fotos reales del sistema de transporte Skyway. Es un sistema de segundo nivel que va por arriba, por estas vías aéreas, que estas vías también son creación de Anatoly Yunitskiy. Sirve para el traslado de personas y de cargas. Miren aquí en esta imagen, en esta imagen ilustrativa, cómo realmente se soluciona uno de los grandes problemas del transporte tradicional, que son los atascos o embotellamientos, como se los llama en diferentes lugares. Aquí miren la cantidad de vehículos detenidos en una carretera, pero estos vehículos aéreos no tienen ese problema. Siguen movilizándose por arriba, siguen trasladando personas, no tienen inconvenientes de atascos, de accidentes, ni nada por el estilo. Miren lo que soluciona un vehículo de segundo nivel, un vehículo que va por arriba, más allá de los aviones, que son para largas distancias.
Miren cómo a través de este sistema de transporte nosotros a una altura media o a una altura, un espacio aéreo intermedio, podemos solucionar muchos problemas. Lo que ha logrado Anatoly Yunitskiy al crear Skyway es poder elevar a un espacio aéreo intermedio el movimiento de personas y de cargas. Esto es algo único que no existía antes. Esto no tiene precedentes. Aquí hay una descripción de qué es lo que es Skyway. Es el sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo a lo largo de rieles de hilos de alta resistencia. ¿Por qué dice de rieles de hilos de alta resistencia? Porque dentro de estas vías van algunos cables de acero tensados que generan mayor resistencia y mayor confort al movimiento de los vehículos. Está ya asegurado por la parte técnica de Skyway que viajar en estos vehículos es similar a viajar en un jet de lujo, ¿no? O en un vehículo, en un automóvil de lujo donde no se siente ni un solo ruido, donde no se siente ningún movimiento raro. En este caso, no tenemos que sufrir por ahí los desniveles que tiene el terreno cuando nos movemos por las carreteras. Sin embargo, aquí vamos por vías aéreas. Es todo un espacio lineal perfecto donde estos vehículos se pueden movilizar con un confort incomparable. No tiene atascos ni los provoca a los accidentes tampoco. No contamina porque todo el sistema de transporte Skyway es ecológico, son vehículos eléctricos. No son tripulados por la mano humana y no tiene fronteras, porque Skyway realmente se puede implementar en cualquier clima y en cualquier superficie, tanto así en zonas desérticas, en zonas de cadenas montañosas, en zonas rocosas, sobre el agua, en cualquier terreno se puede implementar. Los que pudieron ver el video del inicio pueden ver que realmente en los Emiratos Árabes se podría implementar sobre el agua. De allí nosotros ya tenemos nuestro centro de innovación y donde vamos a desembarcar con obras muy próximamente, obras públicas, y allí está plasmado, ya hemos podido construir este centro de innovación en el desierto y Skyway ya pudo pasar todas las pruebas, inclusive se han probado los vehículos de traslado de personas como el Unicar Tropical y también como los vehículos de carga. Se lo hizo con un contenedor marítimo, ya se puso en movimiento en estas vías aéreas, así que de esa forma podemos demostrar que Skyway ya es real, ya no es un proyecto, sino que ya es parte de nuestra realidad. Y aquí van a poder ver más imágenes, más fotos reales de nuestros vehículos de Skyway en estas vías, tanto en la vía flexible como en la vía rígida. En esta vía rígida, que es la de la imagen a la derecha, puede trasladarse por abajo un vehículo de transporte de pasajeros y por abajo se podría trasladar también el vehículo de alta velocidad. Como así también se puede trasladar algún vehículo de cargas, como los contenedores marítimos. Miren ustedes qué avance. Esto antes no existía en el mundo, pero Skyway ya lo hizo realidad. Y esto es el interior de la composición de nuestros rieles, como yo les mencionaba anteriormente. Son paredes de concreto, también tienen estos cables tensados por dentro, cables de acero, y por fuera una doble cobertura de zinc y aleaciones de diferentes metales que colaboran para que esto no sufra la corrosión como cualquier metal común y le otorga una durabilidad de 100 años a la estructura de la vía. Por otro lado, aquí estamos viendo otras imágenes que son las fotos de estos rieles que están cortados al medio para que puedan ustedes ver y conocer toda la composición de esto que también es creación de Skyway. Miren por aquí cómo se cumple lo que yo les decía anteriormente. Puede viajar por debajo un tipo de vehículo y por arriba otro. El vehículo que está arriba es el de alta velocidad y alcanza los 500 kilómetros por hora. Aquí también estamos viendo la vía flexible y la vía semirrígida, cómo se pueden trasladar diferentes vehículos, unos van, otros vuelven. Estos vehículos pueden viajar a una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora y también pueden implementarse en zonas urbanas.
Sabemos que lo importante de todo, cuando hablábamos recién del consumo de energía a nivel mundial, Anatoly Yunitskiy tiene obviamente que dar un cambio radical y un cambio real, inclusive en el diseño de los vehículos. Entonces, cómo después de una prueba en el túnel de viento, hemos logrado un diseño aerodinámico para que toda la corriente de los vientos y del aire fluya. ¿Y esto qué es lo que genera? ¿Qué es lo que genera esto? Lograr mayor velocidad con menor consumo de energía. Miren la diferencia del vehículo de Skyway comparado con un automóvil común y corriente. Por aquí también está el resultado de las pruebas que se hicieron con diferentes vehículos de nuestra compañía y cómo se redujo el consumo de la energía y cómo se ha logrado una velocidad mayor gracias a la aerodinámica implementada en el diseño. Por este lado también vamos a presentarles cómo está compuesto el sistema de antidescarrilamiento, porque todo este sistema de transporte funciona con rodamientos. Cada rueda es motorizada, cada rueda tiene su propio motor, pero no termina todo allí. Hay un rodamiento que va sobre la cabeza del riel y hay otro rodamiento que va en el lateral del riel, o sea, por el costado. Y esto al mismo tiempo es un sistema de alta seguridad, que es el sistema de antidescarrilamiento de Skyway. O sea que el pasajero, la persona que viaje en estos vehículos, realmente va seguro y protegido. Comparado esto con un avión, hay una gran diferencia, porque el avión, en algún desperfecto técnico que tuviera, está solamente sostenido en el aire y no hay posibilidad que pueda agarrarse de nada, pero por el contrario, podemos viajar a una alta velocidad con Skyway y viajamos de un modo totalmente seguro. Bueno, aquí tenemos la comparación en el costo de implementación del sistema de transporte Skyway comparado con los demás sistemas de transporte existentes. Por ejemplo, en este cuadro de color verde es lo que está representado en nuestro sistema de transporte y arriba están los demás. Es mucho más barato que instalar un sistema de aviación, de transporte terrestre, de ferrocarril o de transporte marítimo. Skyway es mucho más barato que todos para implementar su construcción. Por aquí también tenemos un análisis de mercado. Podemos ver cómo Skyway ha ganado el primer lugar en la disminución del costo. Por ejemplo, en el costo capital, en el costo operacional, Skyway tiene los valores más bajos. Es el que menos energía consume. También es el que tiene mayor capacidad de traslado de personas y de cargas, porque al tener una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora y al tener módulos más reducidos que un tren, por ejemplo, podemos trasladar más personas en menos tiempo. Eso es muy importante. Inclusive también en el sistema de cargas. Se puede multiplicar la producción para cualquier industria, ya que nuestros contenedores marítimos pueden viajar a una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora cada uno. Entonces, por eso también es que estamos siendo un medio por el cual muchas industrias quieren tener implementado este sistema de transporte. Skyway hoy en día tiene mucha demanda para futuras obras. A cualquier industria, obviamente, le llama la atención y le interesa multiplicar su producción con un sistema totalmente ecológico, futurista y que les va a costar mucho menos que los sistemas de transporte actuales. Por otro lado, Skyway no contamina, es el que menos contamina, no causa accidentes, eso es muy importante, dado al alto índice de personas que mueren en todo el mundo, segundo a segundo. Así que en todos estos análisis, Skyway ha ganado el primer lugar. Estos son los diferentes modelos de vehículos que tenemos para diferentes cantidades de personas y diferentes necesidades.
en el vehículo de cargas, también podemos presentarles aquí una imagen, la de la izquierda, como ustedes ven los contenedores marítimos viajando por arriba, por el riel de abajo viaja un vehículo de pasajeros, y esto no viene a, ¿cómo podríamos llamarle? No viene a dejar de lado el transporte actual, el transporte terrestre, sino que viene a colaborar para poder descongestionar las carreteras, poder agilizar el tráfico y poder agilizar las cargas también. Aquí tenemos en la imagen de la derecha otro módulo, otro sistema de módulos, que es uno de los modelos de nuestra compañía, para poder también trasladar cargas menores. En esta imagen también pueden ver los diferentes modelos de vehículos que tenemos para las cargas. Aquí se puede trasladar tanto sólidos como líquidos de cualquier, en cualquiera de sus presentaciones. Estas son algunas de las patentes. La compañía hoy en día cuenta con más de 83 patentes de 18 países, desde Estados Unidos hasta Japón. Miren ustedes todos los documentos que la compañía les puede mostrar. Aquí les mostramos cómo ha ido evolucionando también Skyway en lo edilicio, porque antes había un campo de entrenamiento de tanques de guerra y hoy en día Skyway allí tiene su ecotecnoparque ecológico. Miren cómo ha quedado aquel campo que ustedes veían ahí con una tierra muerta y vacía. Miren, hoy en día es un centro de la creación del nuevo sistema de transporte mundial, este ecotecnoparque. Allí se realizan las ECOFES, que son las ferias de ciencia y tecnología aplicada en el transporte, donde participan delegaciones de todo el mundo, inclusive también autoridades internacionales, autoridades gubernamentales, científicos, que pueden ver, tocar y viajar en nuestros vehículos ecológicos. La ECOFES en el año 2020 no se pudo realizar por cuestiones de la pandemia mundial. Entonces, Anatoly Yunitskiy dio su mensaje a través de YouTube. Aquí les muestro algunas imágenes. También el detrás de escena, cómo se iba realizando esta ECOFES virtual. Y esta es la primera obra fuera de Bielorrusia, de donde está la sede de Skyway. En los Emiratos Árabes, en el Emirato de Sharjah, solicitaron las autoridades de aquella zona del Medio Oriente para que nosotros construyéramos ahí el centro de innovación. Así es como se veía la primera obra, cómo también ha ido teniendo su evolución y cómo va avanzado y se encuentra hoy la casa ecológica. Esto es la imagen de los obreros trabajando en uno de los cimientos de la estación de Skyway para realizar la implementación de su sistema de transporte. Lo que ustedes ven allí en el fondo son lo que nosotros llamamos o conocemos como soportes de anclaje. Allí esto ya está terminado, ya se realizaron las pruebas correspondientes. Estas son las estaciones que va a tener nuestra compañía en este centro de innovación en los Emiratos Árabes. Así es una estación de Skyway. Miren cómo pueden movilizarse vehículos de traslado de personas, vehículos de pasajeros y vehículos de carga. Vamos a ver más imágenes de lo que va a ser el centro de innovación en el Emirato de Sharjah, en los Emiratos Árabes. Ven aquí debajo de esta vía, en la superficie del terreno, cómo están las pantallas solares, ya que todo esto funciona con energías renovables. Estas son ya fotos reales cuando hemos realizado las pruebas del vehículo tropical, que es el Unicar Tropical. Se han realizado ya las pruebas por estas vías aéreas. Y aquí también les vamos a mostrar otro proyecto que tiene Anatoly Yunitskiy para toda la humanidad. Son las ciudades lineales y las casas ecológicas. El vector de evolución de la tecnología de Skyway, transformaciones globales del sector del transporte y comunicaciones basadas en la preservación del medio ambiente, seguridad, alta tecnología, velocidad y comodidad. Miren ustedes cómo está plasmado en esta imagen
una vida de un mundo totalmente diferente, lo que hoy hemos denominado el Smart World. El Smart World es el mundo inteligente que quiere presentar Anatoly Yunitskiy para toda la humanidad. Estas casas son ecológicas, también tenemos estas torres o estos edificios con toda la ecología aplicada allí. Funcionan con energías renovables también. Y el único sistema de transporte que va a trasladarse en estas ciudades lineales es Skyway. Ya les muestro más imágenes. Miren aquí esta casa ecológica, cómo está con el color verde a su alrededor y en su interior también. Estas casas están pensadas para todas las personas que realmente se sienten identificadas con empezar a recuperar la vida del planeta. A esto antes nadie lo había desarrollado. Quizás muchos lo pensaron, pero nadie lo había logrado ejecutar. Y Anatoly Yunitskiy lo ha diseñado y muy pronto van a ver esta posibilidad para todos los seres humanos de empezar a vivir de una forma mucho más sana, colaborando con la vida del planeta. Aquí en esta imagen pueden ver cómo quedaría una ciudad lineal. Ven estas torres, que son edificios también habitacionales. También pueden tener casas de baja altura. Pueden ver cómo lo que prevalece aquí es la ecología, con parques, plazas, espacios verdes. Pero hay otra característica también. En estas ciudades lineales, como yo les dije anteriormente, vamos a tener el sistema de transporte Skyway ubicado en diferentes alturas, a diferentes niveles de altura según las necesidades. Estos edificios pueden tener su propia estación de Skyway dentro del edificio. Y no va a existir la posibilidad de que se traslade por la superficie de la Tierra ningún vehículo terrestre, ningún vehículo de cuatro ruedas se va a trasladar por aquí. Entonces, esto genera que todas las personas y los animales puedan movilizarse, puedan caminar sin el miedo a sufrir un accidente. Todo va a ir por arriba a través de estas vías aéreas. Miren ustedes qué vida diferente que plantea Anatoly Yunitskiy para toda la humanidad. Bueno, aquí también les estamos mostrando la evolución que tuvo nuestra compañía en tan solo 6 años que tiene. Tiene su propio edificio donde existen las oficinas de diseño, producción y diferentes actividades. Aquí debajo vemos una de las oficinas. Y en la imagen derecha debajo vemos todo el personal capacitándose. Hoy contamos con más de 1000 especialistas en diferentes sectores. Aquí vamos a mostrarles lo que es el parque industrial donde se fabrica también Skyway. Vemos debajo los especialistas trabajando en el diseño de nuestros vehículos. O sea que esto es algo totalmente real, totalmente tangible, con obras específicas ya realizadas, donde se puede crear hoy en día también este sistema de transporte en serie. Esto arrancó en el año 1978. En el paso de los años ha tenido diferentes etapas. Por ejemplo, primero fue el desarrollo de la tecnología, luego de la ingeniería en el 2015, 2016 la construcción, 2017 y 2018 la demostración y la certificación y la implementación en el año 2020. Hoy estamos en la etapa 14 de 15 etapas de financiamiento global. Nos encontramos ya en la etapa 14, en la segunda fase de la etapa 14. O sea, esto ya está muy cercano a que finalice el proyecto de financiamiento global y es por eso que nosotros a todos los invitamos a que puedan también tener participación en este sistema de transporte que se va a implementar en todo el mundo. Los invitamos a que ustedes puedan también colaborar con la reconstrucción del planeta y que puedan ser parte siendo socios, siendo inversores, siendo miembros activos. De esta manera ustedes se van a convertir en copropietarios de esta tecnología gracias a la inversión que ustedes realicen. Y por otro lado, también
van a poder ser copropietarios de las futuras acciones de la compañía. ¿Qué beneficio les va a dar eso? Que ustedes realmente van a poder asegurar el futuro económico, no solo propio, sino también de sus hijos, de su familia completa. ¿Quién no quisiera tener asegurado el futuro económico de sus hijos? ¿Quién no quisiera dejarles un buen futuro? De esta forma, no solamente estamos dejando un buen futuro financiero, sino que también estamos siendo parte activa de la recuperación del planeta. Cada miembro, cada inversor está colaborando con la salvación de este planeta, que por otro lado, muchos empresarios, muchas corporaciones, muchas industrias lo van destruyendo poco a poco. Nuestra compañía está apuntando a recuperar el planeta con más vida ecológica, con un sistema de transporte que realmente evite todos los accidentes, que realmente no provoque muertes de personas, ni de animales, ni de espacios verdes. Así que los invitamos a que la persona que te ha enviado esta invitación para participar de este webinario realmente es quien te va a asesorar para indicarte cómo puedes hacer para colaborar con Skyway y cómo puedes obtener tus ganancias también gracias a tu inversión. Por este lado vamos terminando. Los invitamos a que conozcan las características de este sistema de transporte, que es totalmente innovativo, se mueve sobre el suelo, es de alta velocidad, totalmente seguro y eficiente, de fácil integración y totalmente ecológico. Por aquí de esta manera vamos terminando este webinario. Les agradezco por su atención, por su permanencia y será hasta otro momento en el que podamos hablar más sobre la tecnología de Skyway. Para el final les voy a dejar nuevamente el video que se ha mostrado al principio, que es la presentación de esta nueva tecnología aplicada en el transporte. Yo soy Jano Reyes desde la República Argentina y les dejo un saludo y muchas gracias a todos.